39 minutos, ya han pasado de las 11 de la mañana, seguimos hasta las 13. Tecla, bueno, veníamos hablando mucho de Milei a nivel nacional, la presentación hoy en el Luna Par, pero bueno, hay que hablar también un poco de esta batalla cultural, ¿no? Que me parece que se está dando a partir de la erupción de Javier Milei y de La Libertad Avanza, ¿no? Y el trabajo que está comenzándose a desarrollar a través de la formación justamente de cuadros técnicos. La semana pasada, fue la semana pasada creo, ¿no? La inauguración instituto. Hace un par de semanas hubo el lanzamiento de un instituto de formación técnica, ¿no? Escuela de Formación, Debate y Análisis Político. En esa oportunidad, bueno, la presencia de Martín Menem, y esto se realizó en una universidad en Morón. En esa oportunidad habíamos hablado con Miriam Niveiro, y ella especificando, informando, ¿no?, sobre la presentación, el relanzamiento, ¿no?, mejor dicho, de esta escuela de formación, ella daba cuenta de que cada distrito tiene la autonomía, tiene la potestad de armar o de conformar su propia escuela a nivel distrital. Y en este sentido estamos en comunicación con Fernanda Coitiño. Sí, Fernanda me va a corregir si lo dije bien. Fernanda Coitiño, ella es la referente de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político para el Distrito de Almirante Brown. ¿Qué tal? Buen día, Fernanda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por haberme invitado. Sí, exactamente, todo lo que dijiste es súper bien la información. El 8 de mayo se hizo el relanzamiento de la escuela, que ya se había iniciado en su momento, con el objetivo de armar la plataforma política que se armó a nivel provincial y a nivel nacional, y armamos todos los equipos técnicos. Y hoy por hoy, ya con otras responsabilidades en la gestión, se está trabajando en la formación de las bases y en el trabajo de la batalla cultural, que si no trabajamos para cambiar, para que no cambie nada. Y en realidad, realmente creemos que hace falta gestar un nuevo paradigma político, y para eso necesitamos la formación de las bases. Hacíamos referencia a esta escuela, que es una suerte de relanzamiento. No sé si en todos los distritos debe tener su propia escuela, su propia sede. Yo me imagino que debe ser una cuestión que está en su génesis, ¿no? En algunos lugares se debe estar formando todavía. Exactamente. Sin embargo, ya tenemos nosotros la organicidad de la escuela va desde lo que es la organización a nivel provincial. Cada sección tiene su asesor y eso ya está complementado. Tenemos los 8 asesores para cada una de las secciones, y cada uno de los asesores están armando y gestionando el armado de las escuelas a nivel distrital. Ayer justo tuvimos una reunión con los directores distritales y asesores distritales y nos faltó gente, y éramos más de 55 personas en la reunión de trabajo. Ajá. Por supuesto, ¿no? Porque estamos juntando gente de todas las puntas de la provincia, y la gente muy comprometida y entendiendo realmente la importancia de ser idóneos para la gestión, porque también la escuela viene a hacer eso, ¿no? A trabajar en lo que es la idoneidad en la gestión pública, hacer el trabajo de forma eficiente y eficaz, y dar la batalla cultural. Fernanda, buen día. Rubén Molina te saluda. ¿Cómo estás? Preguntarte, porque en su momento hablamos con Miriam Niveiro sobre este instituto, sobre esta escuela, y ella nos decía de que iba a haber como especie de subsedes. ¿Están avanzando en eso a nivel local, a nivel distrital? Sí. Tenemos prácticamente toda la tercera sección ya con subsedes, la primera sección también, y te las nombro estas dos, aunque todas son importantes, porque todos sabemos lo que significa el número de población, la primera sección y la tercera sección, y el número de distritos que tienen. Tal vez no todo el mundo tiene que conocerlo, pero la tercera sección electoral tiene 19 distritos, lo cual no es poco. La primera sección electoral tiene 21, y prácticamente ya están todos cumplimentados. Y las escuelas, si bien están en su génesis, están en el armado, y todas van a comenzar a hacer sus eventos de lanzamiento para compartir esta buena noticia de seguir trabajando en la batalla cultural. Y además es muy interesante ver cómo toda la gente que estuvo trabajando con nosotros de forma desinteresada en la fiscalización, porque la verdad que nosotros hicimos algo maravilloso, que la gente se comprometa políticamente sin esperar nada a cambio. Hoy por hoy los invitamos a seguirse capacitando y formando, y todos quieren ser parte, así que eso es muy alentador para todos nosotros.
Te iba a preguntar eso justamente, ¿no? Porque si bien esto tiene un desarrollo cultural, intelectual, si se quiere, específicamente, pero también requiere musculatura, por lo que escucho, van sumando corriente de opinión, va sumando gente, ¿no? Totalmente. No se escuchó lo último, yo te preguntaba si estaban sumando musculatura, ¿no? Sí, exactamente. Estamos en esto, estamos trabajando en el armado de cada uno de los distritos. Y toda la gente está súper comprometida en esto y vamos trabajando, es la Escuela de Formación Política de la Libertad Avanza y trabajamos bajo la línea de Javier Milei, que nos da clases permanentemente sobre lo que son las ideas de la libertad y sobre esas ideas nosotros trabajamos con toda la comunidad. Yo me imagino también, Fernanda, que acá la cuestión pasa por aunar criterios y unificar por lo menos conceptos, ¿no? Porque hay que considerar que la Libertad Avanza, está bien, está en vías de ser un partido político, está sumándose, están sumando adhesiones, inscripciones también adherentes al espacio, pero surge como una alianza, como un frente electoral compuesto por distintas fuerzas. Acá la cuestión es aunar a todo lo que están bajo una misma línea discursiva, ¿verdad? Exactamente. Realmente fue una gracia y estuvo buenísimo la heterogeneidad de la Libertad de Avanza, claro. Porque eso es lo que le permitió a nuestro presidente hoy estar siendo el conductor del país, pero ahora, como vos bien decís, es hora de empezar a homogeneizar y a que todos estemos de acuerdo en el norte y en el camino que hay que hacer desde el trabajo en la gestión y desde el trabajo en las ideas para generar y gestar un nuevo paradigma político. Esto es fundamental. Yo me imagino que no debe ser un laburo sencillo, ¿no? El tema este de cambiar ese paradigma cultural, porque digamos hay muchas cuestiones que están muy muy internalizadas, ¿no? En el argentino, ¿no? Pero tal cual, y a veces de forma inconsciente en la programación nuestra de todos los días, en esas frases que nos han repetido y que nosotros las creímos durante mucho tiempo como realidades, hoy nos damos cuenta que nunca podés elegir de verdad si no tenés todas las opciones sobre la mesa. Y Javier Milei vino a poner esas opciones nuevas, distintas, y la gente está entendiendo que el camino va por otro lado y estamos trabajando en eso. Tampoco es difícil, yo siempre destaco que la Libertad de Avanza, todos los que trabajamos en la Libertad de Avanza, trabajamos en otras cosas. Yo soy profe, trabajo, además, tuvimos que coordinar con ustedes mis horarios para que yo pudiese después ir a la escuela a trabajar, de profesora de biología. Y todos hacemos el trabajo de forma... Donamos nuestro tiempo por convicción, porque creemos que este es el camino. ¿Puede ser que ayer hubo un encuentro vía Zoom? Ayer hubo un encuentro vía Zoom, y con todos los asesores y directores distritales. ¿Surgió algo de ahí, algo para, digamos, significativo de ese encuentro, para destacar? Y, mira, yo lo que, lo más significativo es el entusiasmo y el compromiso de la gente. Todo lo que nosotros les proponemos, ellos están súper proactivos, quieren trabajar, quieren comprometerse con el lugar, quieren convocar a la gente. Realmente hay muchísimo entusiasmo en hacer este trabajo. ¿Y acá quiénes participan? ¿Esto está destinado solamente, digamos, a lo referente a la Libertad de Avanza a nivel dirigencial, los legisladores, o también puede sumarse alguna otra persona que quizás tenga curiosidad de acercarse al sector libertario? Qué buena pregunta. Nosotros trabajamos con nuestros directores distritales y asesores en eso exactamente. Primero, nuestra primera idea es fortalecer los cimientos de la Libertad de Avanza. Pero también invita a que aquellas personas que están con ganas de conocer a la Libertad de Avanza, por ahí desde el lado de la capacitación, sea una buena herramienta para acercarse y aquellos que tengan dudas puedan compartir y acompañar esto, ¿no es cierto? Entonces, es para la gente de la Libertad de Avanza y para aquellas personas que están con la inquietud de participar y quieran comprometerse, siempre siguiendo la estructura que tenemos desde acercarse al distrito, acercarse a los coordinadores distritales, trabajar con los directores, acercarse, hay toda una línea de ingreso, pero es para todo el que quiera aprender sobre las ideas de la libertad. SDAP, que es la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político, está abierta. Sí. Y quiero hacer una salvedad, ¿no? Es una escuela de formación, debate y análisis político.
Acá se trabaja sobre las ideas y no se adoctrina ni nada por el estilo. La Libertad de Avanza es un grupo heterogéneo que acepta la diversidad, que nos ponemos de acuerdo en muchas cosas y en algunas cosas no estamos tan de acuerdo y también se respeta. Creo que eso fue una de las cosas que llama la atención en la organización de la estructura en general, que no siempre estamos de acuerdo y esto es absolutamente respetable. ¿Sabés qué, Fernanda? Mira, te iba a comentar de que no, nosotros acá con Rubén fuimos a cubrir un evento de la Libertad Avanza acá en Loma de Zamora. Recibieron algunos diputados, bueno, se dio, digamos, unos discursos de rigor, ¿no? El agradecimiento, etcétera, entre otras cosas. La militancia presente, los referentes de los distintos sectores. Pero en el público, una vez que termina el acto, en el público surgió una señora que dice: mira, yo no vengo acá, dice, ¿no? A la audiencia, yo no vengo acá a sacarme alguna foto o, digamos, solamente a aplaudir. Yo vengo acá a querer involucrarme. A mí me interesa este sector, me interesa el espacio, quiero estar, pero no vengo a buscar ninguna foto ni a agradecer a ninguna persona. Yo quiero estar, ¿cómo hago? Dijo esa persona, ¿no? Y después, bueno, fue invitada a acercarse, a hablar aparte también con algunos de los concejales, ¿no? Referentes a Claro. nivel local. Esto es lo que suele pasar también, ¿no? Digamos, una persona puede acercarse directamente a la escuela, digamos, con estas inquietudes. Tal cual, permanentemente. Aparte pasa, esto que vos contás. Nosotros por ahí estamos en la sede de Almirante Brown, estamos en alguna reunión de trabajo, organizando algún evento, trabajando sobre esto mismo. Generalmente los lunes nos juntamos la gente de la escuela, de la sede de Almirante Brown, que fue la primera sede Sí. de la escuela que empezó, es la sede de Almirante Brown. Si bien ya la escuela estaba organizada a nivel provincial, esta nueva forma de organización comenzó desde Almirante Brown. Y por ahí estamos en pleno trabajo y viene alguien y se acerca y dice: uy, yo querría participar, me gustaría. Y en general no tiene que ver con estas visiones de la vieja política, ¿no? Simplemente tiene que ver con ver que hay un cambio que se está gestando y querer ser parte de ese protagonista de alguna manera de ese cambio, ¿no? Para después contárselo, yo tengo 49 años, tres nietos, y yo digo, yo se los voy a contar a mis nietos esto. Claro. Tengo entendido que la escuela Almirante Brown funciona ahí en la sede, ¿no? Partidaria. En la sede partidaria, exactamente. Ahí nos reunimos nosotros, vamos proponiendo, comenzamos con una capacitación cuando se hizo la presentación de la escuela a nivel distrital, Sí. que fueron mitos y verdades del peronismo. La próxima capacitación que se va a dar finalizando el mes de junio, no, mediados del mes de junio, va a estar sobre liderazgo y sobre liderazgo político. Y la idea es ir siguiendo haciendo algunas cosas a nivel distrital y después están todas las propuestas a nivel provincial. Nosotros en junio se lanza la plataforma educativa, donde la Sí. gente va a poder ir participando y tomando las capacitaciones, que también nuestros capacitadores salen de nuestras bases y gente que también está interesada en seguir donando su tiempo, su trabajo, su conocimiento para compartirlo con el resto de la comunidad. Lo último que te consulto, ahí mencionabas recién mitos y verdades del peronismo. Eso me Sí. interesa, ¿eh? Fíjate que de acá sin No retorno hablamos con todo el mundo. Sí. sabes cuánta gente hubo. Estuvo súper interesante, A muy ver, interesante. Estuvo tira buenísimo. una, a ver, un tip. Claro, brevemente, ¿me darías algo a ver un mito y verdad del peronismo? A ver. Bueno, tenemos un montón de mitos y A verdades ver. en relación, no sé, los logros, algunos logros y algunas cocardas que se lleva el peronismo como propias, ¿no es cierto? Como Sí. por ejemplo, no sé, el aguinaldo, las vacaciones y un montón de cosas que sabemos Pará, que vos hay me estás... leyes Pará, pará, anteriores, hay leyes anteriores que pará, están pará, pará, pará. prohibidas. ¿Vos me estás diciendo que el aguinaldo y las vacaciones no es un invento del peronismo? ¿No es una propuesta? No, te tengo que decir que no, No me te tengo que digas. decir. Lo vamos a reeditar el ciclo, así te los invitamos a ustedes y pueden participar. Sí, así tenemos argumento. Mirá que hablamos con cada uno. Bueno, lo llevamos a Juan Carlos después, ¿no? Como Lo una decimos. a Juan Carlos. Fernanda Es muy Coit. interesante porque ¿sabés qué pasa? Que hay un Sí. montón de gente dentro de la comunidad que sabe un montón Claro. y tenemos muchas personas grandes que participan, que estuvieron compartiendo ese ciclo de charlas con nosotros. Lo íbamos a hacer en uno, terminamos haciendo en dos porque nos hizo súper extenso. Y te aportan cosas a veces en tiempo real, porque te dicen, no, porque mi viejo, y te tiran la posta con datos concretos de gente que vivió la situación, porque esto es una historia reciente. No, no, Entonces seguro, está seguro. buenísimo. Sí, mi abuelo me contaba que lo rajaron de la metalúrgica por no afiliarse al partido justicialista también. Ahí tenemos otro mito y verdad, ahí te lo sumo también. Bueno, Fernanda, mira, yo te agrego una cosa. sí. Nuestro excelentísimo doctor René Favaloro
cuando él se recibe y trabajaba en el hospital que estaba haciendo sus prácticas, le pidieron que firme su contrato y que indique que apoyaba al partido peronista, y como él no quiso, se terminó yendo a trabajar en una escuela rural con su hermano. Bueno, estas son todas realidades de ese momento de la historia. Fernanda, la última. ¿Hoy era noche a Luna Park? ¿Todos a Luna? Hoy era noche a Luna Park. Tengo las entradas ahí ya en el bolsillo de la mochila. Salgo de trabajar y me voy para allá. Bueno, mirá que hay show al final, ¿eh? Ojo, ¿eh? A bailar, ¿eh? Pero absolutamente, como siempre es con la libertad de Avanza. La alegría de transformar la historia. Un abrazo grande. El concepto. Muchísimas gracias, Fernando. Ahí, así pasaba Fernanda Coitiño, de la Escuela de Formación y Debate y Análisis Político de Almirante Brown, encolumnado bajo el esquema de La Libertad Avanza para el Distrito.